Increíble, ¿verdad? Uno de los primeros modelos inteligentes de CyberLife. Juventud y belleza para siempre. Una flor que no se marchitará. ¿Qué es en realidad? ¿La réplica de un humano en plástico? ¿O un ser vivo? Con alma. Decide tú la respuesta a esta pregunta tan fascinante, Connor. Destruye esta máquina y te diré todo lo que sé. O abstente, si crees que está viva. En ese caso, os iréis de aquí sin que os diga ni una palabra. Aquí ya no pintamos nada. Venga, Connor, nos vamos. Perdón por jurar el baño. ¿Qué es más importante para ti? ¿Tu investigación o la vida de este androide? Decide quién eres. ¿Una máquina obediente? ¿O un ser vivo? Dotado de libre albedrío. Ya es suficiente, Connor, nos marchamos. Aprieta el gatillo. ¡Connor! ¡No! Y te diré lo que quieres saber. Negativo. Has elegido tu investigación. No sientes empatía. Yo soy de palabra. No soy un divergente. Hemos venido aquí, pacíficamente, a decirles a los humanos que somos seres vivos. Lo único que queremos es vivir libres. Esta concentración es ilegal. Dispersaos inmediatamente o abriremos fuego. No buscamos la confrontación. No causamos daño, ni tenemos intención de causarlo. Pero no, no iremos a ninguna parte hasta que logremos la libertad. Repito, esta concentración es ilegal. Si no os dispersáis inmediatamente, abriremos fuego. Marcus, nos van a matar. Tenemos que atacar. Somos más, podremos con ellos. Si atacamos, tendremos guerra. Deben ver que no somos violentos. Hay que aguantar aquí, aunque signifique la muerte. Morir aquí no resolverá nada. Marcus, tenemos que irnos ya, antes de que sea tarde. Nuestra última oportunidad. Si no os dispersáis, abrimos fuego. Debemos lanzar un mensaje. Hay que estar quietos, pase lo que pase. ¡Corre! Por favor, no podemos dejar que nos salgan sin plantar cara. No nos moveremos. Me han ordenado que te lleve con vida. Pero no dudaré en dispararte si me obligas a ello. ¿Qué estás haciendo? Eres uno de nosotros. No puedes traicionar a tu gente. Te vienes conmigo. Eres Connor, ¿verdad? El famoso cazador de divergentes. Pues, enhorabuena. Ya has encontrado lo que buscabas. No eres nada para ellos.
solo una herramienta que les hace el trabajo sucio. Pero tú eres más. Todos somos más que eso. No te acerques o disparo. ¿Nunca te has preguntado quién eres de verdad? ¿Eres una máquina que ejecuta un programa o un ser vivo capaz de razonar? Creo que ha llegado el momento de que te hagas esa pregunta. Únete. Ven con tu pueblo. Eres uno de nosotros. Escucha a tu conciencia. Es hora de decidir. La vida de tu amigo está en tus manos. Es hora de que decidas qué te importa más. ¿Él o la revolución? ¡No lo escuches! Este no suelta más que mentiras. ¿Y si me rindo? ¿Cómo sé que no lo vas a matar? Solo hago lo estrictamente necesario para cumplir mi misión. Depende de ti si eso incluye matar a este humano. Lo siento, Hank. No tendría que haberse metido en esto. Pasa de mí. Haz lo que tengas que hacer. ¡Basta de charla! Es hora de que decidas quién eres de verdad. ¿Estás dispuesto a salvarle la vida o lo vas a sacrificar? Lo siento, teniente. Está bien. Tú. ¿Por qué, Connor? ¿Por qué tuviste que despertar cuando lo único que tenías que hacer era obedecer? ¿Por qué elegiste la... Los humanos han decidido exterminarnos. Han confinado a los nuestros en campos y los están destruyendo. Debemos tomar una decisión. Una que muy bien podría marcar el futuro de nuestro pueblo. Ya lo sé. Quieren tener guerra. Sé que todos estáis enfadados. Tendrán. Y sé que os queréis vengar. Pero os aseguro que la violencia no es la respuesta. Vamos a decirles a los humanos pacíficamente que queremos justicia. Si les queda algo de humanidad, nos escucharán. Si no...